día de hoy, hermosas, estamos haciendo la secuencia de la serie de videos de otoño. Espero que les esté gustando. En esta ocasión vamos a hacer el color café, así que nos vamos a ir con un smokey en tonos cafés. Espero que les guste, así que si gustan, vamos a comenzar. Muy bien, hermosas, ya estamos de regreso. Vamos a empezar con este maquillaje. Ya tengo previamente hidratado mi rostro. Te voy a dejar una imagen aquí para que veas cuál es la crema que utilizo. Y bueno, vamos a pasar a la base. Quiero comentarles antes de pasar a la aplicación que la base de Beauty Creations está hermosa, me gusta la cobertura. Ya la he utilizado en 3 tutoriales y aparte pues en mi vida diaria la he utilizado y me ha gustado mucho. La verdad sí se la recomiendo, yo la voy a seguir utilizando aquí en los tutoriales, pero quería comentarles este detalle, ¿sale? Muy bien, en esta ocasión voy a utilizar la base de At Play de Mary Kay en el tono Medium to Deep. Espero que se vea ahí. Y voy a utilizar una esponjita previamente humedecida. Voy a aplicar en mis 2 deditos. Y voy a poner puntitos en el rostro para poder difuminar. Muy bien, hermosas, ya que aplicamos nuestra base, voy a pasar al corrector. Ustedes ya saben que me gusta el de Bisú en el tono 3. Color beige. Este ya no tiene la calcomanía, pero aquí les muestro uno que sí la tiene. Aquí está, ¿sí? Voy a aplicar en lo que es la parte de abajo de los ojos. Voy a aplicar en la nariz y voy a aplicar en la frente y en el mentón, ¿sale? Con la misma esponjita del lado del triangulito voy a difuminar mi corrector. Ya difuminamos muy bien nuestro corrector. Ahora vamos a pasar a sellar esto que hicimos. Yo voy a utilizar el polvo compacto de Mary Kay, que se llama es en el tono beige 2. Así viene. Y con una brochita pachoncita voy a primero aplicar en donde apliqué mi corrector para sellarlo. En todo el rostro, a toquecitos para no barrer la base y no barrer el corrector. Muy bien, hermosas, aplicado nuestro polvo, vamos a pasar a hacer nuestro contorno del rostro. Yo voy a utilizar la paleta de contornos de Bisú. Ya saben que me gusta mucho este tono que está aquí, con una brochita que es en ángulo. Vamos a pasar a aplicar y vamos a hacer carita de pez. Contorno, vamos a pasar directo al rubor, y para el rubor voy a utilizar también un producto de Mary Kay, que es el rubor Darling Pink, y este viene así, se anda queriendo caer, así viene. Es un rubor rosita con destellos, viene muy bonito, con una brochita pachoncita. Vamos a aplicar en la manzanita y de ahí vamos a difuminar hacia arriba, ¿sale? Sonreímos. Últimamente he disfrutado mucho poner un poquito de rubor aquí en medio de la nariz. Voy a pasar a aplicar mi iluminador. Es el iluminador de Bisú en el tono 02 bronce. Y la verdad es que me ha gustado mucho este iluminador, Se ve súper bonito. Vamos a aplicar en las partes altas del rostro. Espero que se pueda ver ahí el glow. Voy a poner en la nariz. Poner con el dedito y luego difuminarlo. Muy bien, hermosas, ya terminamos con el rostro. Ahora voy a pasar a hacer mi ceja. Voy a utilizar este lápiz de, se llama Italia Deluxe. Híjole, pero ya se está borrando. 1012 café. Así viene el lápiz. Sí, aquí está la puntita. Y vamos a hacer la ceja. A mí me gusta poner siempre la línea de abajo como el marco de cómo voy a empezar mi ceja. Hago mi colita y voy a hacer la parte de arriba dejando un espacio. Y hago el piquito y voy a rellenar, ¿sí? Con un cepillito voy a difuminar todo el producto. Empiezo desde el interior de la ceja donde no hay tanto producto y lo voy jalando hacia acá, ¿sí? Para que me vaya empezando a hacer el degradado. Ahora con otro lápiz de Bisú
¿Sí? Es un lápiz para ojos en tono café. Este es retráctil. Voy a hacer lo mismo. Voy a hacer en la parte de abajo. Y voy a hacer en la parte de arriba igual. Voy a definir bien mi piquito de mi ceja. Voy a rellenar aquí. Ay, ya me salí, pero ahorita no. Hacemos lo mismo con el cepillito. Vamos a difuminar el producto. Lo estoy haciendo rápido para que el tutorial no dure tanto. Igual si quieren ver un tutorial más explicado, más a detalle, tengo un video en el canal ya de cómo hago mis cejas. Voy a limpiar con un cotonete. La parte de arriba también. Voy a pasar con mi brochita sintética plana y mi corrector es el mismo en el número 3 beige y voy a hacer lo mismo, voy a hacer un contorno. Ahora con nuestro dedito vamos a difuminar este corrector. Y listo, ya tenemos nuestra ceja. Voy a hacer unos detalles, voy a pasar a hacer lo mismo de este lado y ahorita regreso. Muy bien, hermosa, ya estamos de regreso con cejas hechas, ricé y pinté mis pestañas un poquito nada más para mantener el rizo. Utilicé el rímel de Mary Kay, que es a prueba de agua. La verdad es muy bueno, me gusta mucho y la verdad es que es difícil de quitar este rímel, ¿eh? Es a prueba de todo. Muy bien, vamos a empezar con el maquillaje de sombras de ojos. Como les comenté al inicio del video, vamos a hacer un smokey eye en tonos color cafés. Espero que les guste. Muy bien, hermosas, el día de hoy les tengo una paletita que encontré en la tienda de maquillaje de mi ciudad. Es de Italia Deluxe, se llama Matte Eyeshadow Palette y es en el tono Matte Bold. Aquí está el tono, miren. De todas formas, por ahí se los dejo escrito. Y pues tiene unos tonos muy para esta temporada. Vamos a aplicar este tono con una brochita de difuminar para sellar lo que es el párpado de arriba. El párpado que está... que nos sirva para difuminar más adelante las sombras, digamos que es el tono del corrector, ¿sí? Es un tono como pielecita, como duraznito, como color piel, y lo voy a aplicar aquí nada más, en el párpado móvil no lo quiero aplicar, lo único que no tengo es el tono que quiero para aquí, se me hace que están muy claritos, entonces... Miren, chicas, tengo esta otra paleta que es de Pink 21. ¿Sí? Y viene en tonos nude. Esa también ya tengo mucho rato con ella. Y estos son los tonos. Miren, ¿sí? Voy a ver si con esta de aquí, chocolate, puedo lograr el efecto que quiero. Porque sí lo quiero como que súper oscuro. Pero a ver. Ándale, este sí está oscuro. Ese es en el tono Sleek. Igual se los dejo por ahí escrito. Pues fíjense que estas esponjitas se aplican muy bien el color. Muy de la vieja escuela y no tiene fallout, no tiene caída, no se me ha ensuciado mi párpado ni nada, entonces muy bien por esto. Voy a poner nada más en el párpado móvil, ¿sale? Esta esponjita me gustó, está muy buena calidad para aplicar ahora sí que el color y ya después difuminamos. Sí, miren, ese es el tono que yo quería. Súper oscuro. Ya que posicionamos el color chocolate en el párpado móvil, ahora voy a utilizar, a regresar a mi paleta, esta de Italia Deluxe, y voy a utilizar este tono café como rojizo, porque tengo ganas de poner frío con un poquito de cálido. Entonces con una brocha difuminar voy a ver cómo se comportan estas dos sombras juntas, porque pues nunca había utilizado estas paletas juntas.
Muy bien, hermosas, tuve que hacer un corte porque fui a cambiar la brochita. Cambié la brochita porque quería una un poquito más chiquita. Y les comentaba, vamos a pasar a aplicar esta sombra café, que es un poquito con un subtono rojizo. Así, se está viendo muy bonito el degradado. A veces le da uno miedo que las marcas no combinen, digamos, las sombras. Porque como son dos mate y son de diferente marca, diferente paleta, pues puede ser que a veces no trabajen bien juntas. Pero la verdad es que sí están... Está muy bien, me está gustando. Y como les comentaba, tenía ganas de hacer una combinación de sombra café fría y una un poquito más cálida. Y creo que así lo estamos logrando. Muy bien, ahora con la brochita que pusimos el color piel, voy a tratar de difuminar aquí esta orillita con el color piel. Voy a aplicar un poquito más del color más oscuro porque siento que se lo comió un poquito o un muchote. Ahí está. Acuérdense que hay que entrar y salir con colores hasta lograr el resultado deseado. Yo aquí yo creo que ya terminé de difuminar. Voy a aplicar poquito más de este café. Hermosas, voy a aplicar sombra negra en lo que es la línea de pestañas de la parte de arriba porque quiero oscurecer un poquito más. En esta misma paleta de Pink 21 tiene una sombra negra muy potente. Entonces vamos a pasar a aplicar con una brochita de lápiz en la línea de pestañas, ¿sí? Para oscurecer. De igual manera voy a hacer un delineado, pero sí quiero que con sombras lograr el efecto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con las sombras negras, que suelen tirar mucho polvito. Pero siento que esta no se está adhiriendo. Solo me está tumbando aquí polvito. A lo mejor si lo aplico con estas cositas, con esto, puede ser que aplique mejor. A ver, vamos a ver. Ay, sí, mucho mejor. Ok. Miren, ahí está. Aunque es menos preciso, queda un poquito más ancho de lo que yo quería, pero pues bueno. Ni modo. Pero sí con estas, wow, qué impresión. Ok. Oye, esas mojitas ya no las tira uno y ya. La verdad es que sí sirven para ciertas sombras. Voy a agregar un poquito de café encima para hacer un degradado con esta misma. Muy bien, hermosas, ya que tenemos en los dos ojos las sombras como las queremos, voy a pasar a hacer un delineado y voy a utilizar el plumín de Bisú, que es un plumín negro mate. Espero que puedan ver ahí bien la puntita. Y vamos a hacer un delineado. Muy bien, hermosas, después de haber delineado con el plumín, voy a pasar con este lápiz de Italia Deluxe. Italia Deluxe, en el tono Black 1001. Voy a delinear la línea de agua de abajo y de arriba, ¿sí? Muy bien, hermosas, ya estamos de regreso con nuestras pestañas postizas aplicadas y voy a pasar otra vez a mi paleta de sombras y voy a tomar este tono que es el que utilizamos aquí en el párpado móvil, que es el color café frío que se llama Sleek. Sleek. Voy a utilizar una brochita sintética en ángulo y voy a tomar este producto, quito exceso, y lo voy a poner en la línea.
Acuérdense que utilizamos este rojizo. ¿Cuál es este? Café rojizo. Entonces voy a tomar poquito y lo voy a aplicar abajo de este café que tomamos. Ando aquí batallando con los espejos. Hermosa, ya estamos de regreso. Puse un poquito de rímel, no, un poquito, un bastante de rímel en las pestañas de abajo y la verdad es que creo que nuestro look se ve súper bonito. Muy bien, ahora vamos a terminar nuestro look con nuestros labios y tengo todos estos labiales que tengo aquí considerándolos, ya que no sé cuál poner. Miren, me voy a ir con este, que creo que este no lo hemos utilizado, que es el LA Color Matte Liquid Color, este. Porque también tengo color vino. De alguna manera u otra, así que seguro habrá algún tutorial en este canal que te gustará y te servirá. Hermosas, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y si fue así, déjame tus deditos arriba. No olvides suscribirte, es gratis, no cuesta nada y nos vamos a divertir juntas. No olvides también dejar en los comentarios en la parte de abajo qué te gustaría ver en un siguiente video. Nos vemos la próxima. Gracias, bye.